Radio en vivo. Primer duplex Full HD de la ciudad. Míranos por Canal 5. Escuchanos por la radio, seguinos en la web todas las mañanas. En vivo, Monchi Balestra, Flavia Padín. En acción. En acción. Nos movemos con vos. Buen día. Buen día, ay, qué tranquilo que empezaste. Tengo los lentes todos sucios, ¿no? ¿Cómo les va? Siempre, los lentes, lo último que me queda. Viste que para hacemos limpiar, todo corriendo. Claro, sí. Chicos, les tengo que decir que esto se parece, o la CNN se parece cada vez más a nosotros, o nosotros a la CNN. ¿Por qué? ¿En qué? Por la cantidad, ¿cómo? La CNN nos está copiando a nosotros, por eso, vanguardista. Sí, sí. Por lo que se vea, por los pasillos, por lo que se corre, por lo que, la cantidad de gente, ¿ves? Abrumador, este es la 9 de julio ahí atrás. Es tremendo el tránsito. No, todo el mundo hablando por teléfono. ¿Qué es esto, chico? Wall Street, ¿qué bueno, pasó acá? Sí, empezó el año aparte. Qué linda que está. Es una temporada. Disculpame, no me había detenido. Ahora, ¿quién me saca de acá? No, tenés ya. Bien. Cámara 2. No, pero gato, no me dejen mentir, en serio. Sí, lo dije yo. Ustedes están todos muy blanquitos, así ya me lo había dicho. Sí. Te ganó de más, ¿no? Buena remera, gato. Sí, está buena, Bien. Sí, para camisa. Vos te viniste, te falta la corbata y el saco. Sí, ¿Viniste para la comunión? Tengo un humor, chico. ¿Malo? No, malo. Porque el humor puede ser bueno. Pero me vas, pero así. Bueno. Entonces, bueno, eso tiene que yo voy a estar más callado que domingo, un domingo bravo. Viernes, sábado, domingo. Ah, fue de corrido, bueno. Noviembre, diciembre, enero, julio, agosto. Se viene difícil la vida. Pero después va a remontar, va a venir. No, siempre remonta, siempre. Está remontando, es como el barrilete. Claro, está ahí remándolo. Claro, ahí tiramos el barrilete, así. El barrilete no es fácil. No. Sí. Primero hay que tener mucha paciencia. Sí. Ya no se usa el barrilete, ahora es todo virtual. Sí, se usa. Se usa el barrilete. Sí, ahí en el Parque Escalabrino Ortiz. Sí, pero acá, porque de esta ciudad que es especial. Pero si no, en general, vos ves antes en los pueblos, así está todo el mundo al barrilete ahora. Ah, no sé, claro, en general. Aquí dice que se usa e inclusive hay... Igual ya está, chicos, el barrilete terminó, ahora está la tablet, qué sé yo. No, la tablet no remonta, abuelo. ya está, que ya cambiamos. La tablet no remonta, abuelo. No, la tablet no remonta, abuelo, pero a los pibes lo hace remontar, qué sé yo. Sí. Un poco de todo, ¿eh? Sí. Hay de todo. Hoy tenemos visitas en la ciudad de Rosario. Sí. Viene el presidente Mauricio Macri. Una visita polémica porque hay muchas posturas a favor, muchas en contra. Uh-huh. En un ratito vamos a estar trabajando porque es aquí cerquita de la radio, la Facultad de Derecho, que va a estar visitando. Claro. Sí, es legítimo, cada uno puede protestar por lo que quiere, ¿no? Claro. Tratemos de no joder al otro, eso es fundamental, ¿no? Sin joder a nadie. Sin corte. Y recién estaba escuchando, vos sabés que a mí también la AFIP en un par de oportunidades me quitó dinero de la cuenta, porque tengo una deuda con la AFIP, de verdad, de un tiempo atrás. Viste que a veces se te atrasa, no es fácil, los impuestos no son fáciles. Y digo esto porque también está bueno de que aquellos que deben mucha plata a la AFIP, digamos, nosotros somos laburantes medio raso, del techo para abajo, tenemos que pagar. Sí, que paguemos se ajuste arriba también. Paguemos todo, porque esa plata, digamos, mi plata yo creo que es un deber pagarla, es mi deber, porque es para escuelas, hospitales, supongo, qué sé yo. Sí, donde después la destina el Estado, esperemos que uno, sea lo mejor para uno imagina que es eso, entonces es como decir, tengo que pagar, lo tengo que pagar, es mi deber, ¿no? Pero que se ajusten todos, que todos paguen. Sobre todo los que más ganan con respecto a estas cuestiones, ¿no? Que más se benefician de estas cuestiones. Sí. Bueno. Uno a veces le queda la impresión de que la balanza no siempre es balanceada. No es balanceada. Estamos para balancearla, estamos claro. Para eso. Sí. ¿Eh? Echamos un vistazo afuera que el día está. La verdad que el día es divino. Sí. El día está impresionante. El fin de semana estuvo divino más allá de cualquier otra cuestión que nos puede haber pasado a cada uno de nosotros. En materia de clima, la verdad es que fui de algún domingo. Sí. Sunday. Varios días, ¿eh? El otoño está buena onda con nosotros. Sí, viene lindo. Mira, en este momento ve que la gente está de manguitas cortas, alguna que no llegamos camperita. Todavía al otoño. No, 21, el 21. Una semanita, pero falta muy poquito. 19 grados con 7 décimas la temperatura actual, un poquito más alta la térmica, 20 grados con 5 décimas la humedad del 73%. Falta exactamente una semana para que llegue el otoño. Y de esta manera se está despidiendo el verano. Para hoy una máxima de 29 grados, tranqui. Y lo que se dice es que esta semana podría repuntar un poco como el último atisbo de temperaturas altas. Claro, un toque más de calor. Un toque, nos despedimos a lo grande, dice el verano. Para mañana se espera una máxima de 32 grados. Para el miércoles una máxima que podría trepar a los 35 grados. Ey, si se quiere quedar así no está mal, ¿eh? Nosotros no le vamos a recriminar nada. Todo el año estaría ideal. Si se quiere quedar así, ey, si te copás así con el tiempo...
va como piña, ¿eh? No, va a venir la fresca en algún momento. Va a venir la fresca, ¿vos decís? Y en algún momento. Ayer estuve ahí charlando con un auriazul, pero posta, y me decía, loco, hay que romper el maleficio. Uh-huh. ¿Es un maleficio con patronato? Sí, se vienen dando resultados adversos con patronato. Pero bueno, no tuvo el mejor partido central en la jornada de ayer. Ya en un ratito Claudio está preparando los boletines. Sí. Y va a venir con los puntajes de Newell's y de Rosario Central. En un fin de semana oscuro para los equipos de la ciudad porque le sacaron el invicto al canalla. Y Newell's, que tenía 3 puntos en el bolsillo. Y en el último disparo, en minuto final, ahí sobre el tiempo de adición, le terminaron arrebatando 2. Y una fecha que también han perdido los invictos, los otros equipos que también lo tenían, como son Lanús y San Lorenzo. Cayeron los grandes, se podría decir. Cayeron los grandes, en este caso hoy juega los denominados grandes, ¿no? La goleada de River, hoy juega Boca. Vamos a estar repasando toda la fecha. Boca caería también, se dice por ahí. ¿Boca caería también? Sí, digo, bueno, hoy se presenta. Igual no le cuesta mucho a Boca. Tal cual. Bueno, el otro día levantó bastante, en la altura de La Paz, en cuanto a su nivel. Hoy se presenta ante su gente con el mellizo que debutó. En la Bombonera, pero sin público. Hoy se va a ver otra imagen de la Bombonera con el mellizo sentado en el banco ante Unión de Santa Fe. La fecha 7 y el repaso. Di María, que gritó campeón en el fútbol francés con el PSG. El fútbol de Italia, bueno, repaso abundante de fútbol lo que ha dejado el fin de semana. Bueno, espectacular. Linda, ¿crees que repasemos un poco lo que te llamó la atención? Dale, vamos a repasar los principales títulos del día que obviamente tienen que ver dentro de ellos con esta visita del presidente Mauricio Macri a la ciudad de Rosario. Y hay muchos títulos destacados que, como siempre, te invitamos a que puedas chequear en la página de la radio www.lt3.com.ar. Estos son los títulos del día. Macri llega a Rosario. El presidente Mauricio Macri llega a Rosario para inaugurar el ciclo lectivo en la Facultad de Derecho. En inmediaciones del recinto se despliega un importante operativo de seguridad por la decena de manifestaciones que realizarán organizaciones en contra de las políticas nacionales. Al mediodía el tránsito estará cortado en la zona de Córdoba y Balcarce. Obras viales para Santa Fe. El gobierno provincial planteará al presidente Macri el financiamiento de Nación para acelerar los proyectos de saneamiento y buscarán respaldo de la Casa Rosada para obras emblemáticas en materia de desarrollo vial como el plan circunvalar en la AO12 y el acceso a los puertos cerealeros, además de la finalización de circunvalación y la autovía para Ruta 33 hasta Venado Tuerto. Avanza el descanso dominical. La discusión en el Consejo por la puesta en marcha o no de la ley de descanso dominical tendrá mañana un capítulo clave. Los ediles comenzarán a definir su posición en torno al tema para llevarla a una votación final. La propuesta que sumó más consenso apunta a que los domingos cierren en Rosario solo en los supermercados de más de 1.200 metros cuadrados. Y como siempre, los invitamos a que chequeen la página de la radio www.lt3.com.ar. Allí está toda esta información que les hemos contado recién, también todos los demás títulos que van generando los periodistas de la emisora, que se van conociendo a través de toda la programación de LT3. Tenés allí los datos de la programación, los horarios, los programas y por supuesto también links directos vía streaming de audio y video para que puedas vernos y escucharnos, como siempre te decimos, y te invitamos para que www.lt3.com.ar sea tu portal de noticias. Ya está llegando, ahí lo vemos a Claudio, que en cualquier momento trae el boletín de calificaciones. Los leprosos me lo está esperando, algún que otro. ¿Viene duro? Y no lo sé, pero probablemente. Parece que sí. Qué sé yo, fue la caída, viste. Hay que ver cómo lo tomó. Enseguida nada más. Vamos a ir, y además lo que... cuando escuchás la transmisión, los que... Que es fascinante la transmisión de fútbol, sí, ¿eh? Es como un laboratorio, están todos locos. De radio. De radio, sí, la transmisión de radio. La verdad es, el campo. Contame todos la cantidad de gente que hay, Gato, cada vez que se hace una transmisión. Hay un montón de gente trabajando. Sí, tenés relator, comentarista, vestuaristas, operador técnico en cancha, después también tenés en el estudio, locutor comercial, estudios centrales, el técnico también sentado en la consola para poner al aire la transmisión. Ya nombraste como 8 y 7, 8 personas. Y aparte de lo que llama la atención, yo que he podido ver algunas de las transmisiones en vivo, es la coordinación el entretejido ¿cómo ese. ¿Cómo se coordinan? Es tanto chiflado estos pibetas, claro, sí. Es muy lindo trabajo, ¿eh? Porque además no se ve. Es lo más apasionante. Sí. Más apasionante. Y sí, la transmisión de fútbol por radio es lo más apasionante. Para vos es lo más totalmente apasionante. Totalmente.
Sí, porque aparte estás ahí en la cancha, ¿no? Es lo mismo que, digamos, que estar haciendo un análisis desde el estudio. Un relator de fútbol yo lo veo como un rapero, por ejemplo. Porque tenés que ir a una palabra constante, permanente, a una velocidad. Está buena la comparación. ¿No? Tenés que tener un recurso lingüístico importante, ¿no? El vocabulario aparte de una cierta velocidad. Una cierta velocidad, claro. Y manejar los tiempos, la intensidad del relato en ciertos momentos del campo. Sí, porque vomitar palabra la podemos vomitar cualquiera, ahora hay que ver qué calidad de palabra, ¿no? Obviamente siempre enfocando al oyente donde está la jugada, que eso no lo tenés que perder, como cuestión más importante. O sea, ¿dónde está la pelota? ¿Qué está pasando? Claro, porque vos tenés que trasladar en las palabras para que la persona se grafique lo que está pasando. No está viendo el que está escuchando. Sí. Con lo cual es muy difícil esa transmisión. Yo tengo mi foto con Hugo de Cruz. No mucho la tiene. Grande, Huguito. No, Iván a Nadal. Tiene todo el mundo. Yo tengo mi foto con Hugo de Cruz. Locutor de aquellos. ¿Cómo? Por Iván. Otra vez, Iván. ¿Qué pasó, mami? Otra vez. Ahora, cuando te levantan un programa, uno se pone muy nervioso. Bien. Vamos al móvil. Móvil. Emiliano Cataño o Pablo Casabian, porque los escuchan los dos que están. Emiliano Cataño, el toro más conocido por estas pampas. ¿Cómo anda, Emi? Hola, amigos, ¿cómo le va? Buen encuentro para todos, ¿eh? Gracias, cabezón. ¿Cómo está la calle? Bien, agitada. Primero quiero decirle que el día, bueno, es alucinante, diáfano, un cielo impresionante y además no está muy pesado, no estamos padeciendo una humedad importante. ¿Qué quiero decir con esto? Que me parece que podemos transitar el día con buen humor, que es lo más importante de todo, por lo menos a esta hora y con perspectivas hacia el mediodía. Mediodía caliente en la ciudad de Rosario porque nos encontramos en la Facultad de Derecho y aquí en el Aula Magna, cuando comience en la tarde, o sea, las primeras horas luego del mediodía, primeros minutos, y en el Aula Magna estará presente el presidente de la Nación, Mauricio Macri, que llegará a esta ciudad aproximadamente a las 11 de la mañana. Fuerte operativo, ¿eh? Fuerte operativo de seguridad. Estamos transitando por la puerta, justamente por calle Córdoba. Un operativo de seguridad que ya fue montado muy temprano y que además cuenta con el apoyo de la Dirección General de Tránsito, que está cortando algunas calles. Lo concreto es que en esta zona, chicos, más allá del operativo de tránsito que todavía no ha comenzado, claro, ha recibido cierta ayuda. ¿Por qué? Porque el PTS está justamente con sus manifestantes aquí a una cuadra, sobre calle Oroño, esquina Córdoba. Están cortando y esto genera que no haya flujo de vehicular sobre la puerta de calle Córdoba en la Facultad de Derecho. Así que está completamente liberado, es tipo Ámsterdam, ¿eh? La gente va circulando, caminando, mucho movimiento de gente, gendarmes ya listos como para hacer algún tipo de movimiento y que vaya tomando el color definitivo que a las 11 de la mañana tendrá ya mucha más definición y ya sobre el mediodía, claro, la presencia del presidente Macri en el acto de apertura del ciclo lectivo de la Universidad Nacional de Rosario, en este caso en Derecho, una facultad renovada, por cierto, que ha tenido algunos inconvenientes en algunos años y hoy por hoy entonces va a mostrar su mejor cara con la presencia del gobernador, de la intendenta, de los referentes políticos más importantes de la ciudad y por supuesto con una gran cantidad de manifestantes que estarán en las adyacencias, ya están marchando a esta hora para las cercanías de la facultad y que se van a manifestar en contra de las políticas que lleva adelante el gobierno de Macri en estos meses de gestión. Por ahora todo muy tranquilo, nos vamos a quedar acá, te vamos a contar todo lo que está pasando alrededor de la primer visita oficial de Mauricio Macri como presidente a la ciudad de Rosario. Bueno, Emi, muchísimas gracias. Cualquier cosa nos llamás. Espero que todo siga así, tranqui, en paz. Tranquilo, sí, va a ser tranquilo. Bien, adultamente. Nos felicitamos, hasta ahora va saliendo así. Por ahora todo muy tranquilo. Recordemos, si uno viene por calle Córdoba, a la altura de Boulevard Oroño, está cortado por la primer manifestación concreta que desde las 7:30 de la mañana está montada en esta intersección. Bueno, Emi, un abrazo muy grande, estamos en contacto. Dale, nos vemos en un rato. Chau, toro. Chau, chau. 341-330-3333. Dije bien, ¿no? Sí, a ver, repítelo. Sí. 341-330-3333. Perfecto. Perfecto.
qué estoy dudando? A ver, repetilo. Voy a tener que hablar con hasta que te quede. No, yo lo tengo, lo dudé la primera vez. Así le queda a la vez. Gente, así le queda a usted, la gente. 3, 4, 1, escuchá, no te lo... Es fácil, todos tres, mirá. 3, 4... Bueno, un 4 y un 1. Y un 0 adelante. 3, 4, 1, 3, 30, 33, 33. Perfecto. Gracias. Para ser lunes. Están acá todos los muchachos de la universidad que van acá, se cruzan a la media cuadra. Hicieron un retroceso ahí. Están bancando acá. Se aniñaron un poquito. Bueno, está bien. Qué linda que es la facultad. Hay que volver. Qué linda época. Sí, es linda época la de la facultad. Mm. Hay que, aparte de disfrutarla, hay que ir a estudiar también. ¿En serio vos querés que lo además los pibes vayan a estudiar fuera? Sí, ¿pero qué? Sí. ¿Cuántas pretensiones tenés vos? No, bueno, digo, está bueno disfrutarla, pero está bueno estudiar también. Sí. Y poder después trabajar. Está bueno y después trabajar lo que te gusta y te dan mucha platica por eso. Sí. Si sos bueno, te van a pagar bien. Por añadidura, pero está bueno por hacer añadidura, lo que uno quiera, ¿no? Claro. Uno disfruta. Por eso, si sos bueno en lo que haces, te van a pagar bien. Bueno, hablando de la facultad, lo veíamos ahí a Emi, en la Facultad de Derecho, lugar para la visita de Mauricio Macri. Seguramente dentro de muy poquito tiempo vamos a estar contactándonos de nuevo con Emi para que nos cuente el panorama. Pero bueno, como decíamos, hay todo tipo de repercusiones, algunas en contra y algunas movilizaciones que están planeadas. Y también otros que hacen el análisis positivo de lo que es la visita de Mauricio Macri a nuestra ciudad. Una visita histórica, según analizó Lucas Insico, el diputado nacional por el PRO por la provincia de Santa Fe. Entendemos que es algo que hay que solucionar, es un capítulo que ha sido muy duro en la historia argentina, pero que después de 15 años tenemos que comenzar a cerrar esto y hay que empezar a salir del default. Y me parece que todos los actores políticos, incluso los de la oposición, están convencidos de que este es un capítulo de la historia argentina que debe ser cerrado. Me parece que hay un consenso generalizado en eso. Así que me parece que no vamos a tener inconveniente en el día de mañana en reunir el quórum necesario y también los votos como para darle media sanción al proyecto. Estamos en una situación donde la Argentina ha sido absolutamente desfinanciada y tenemos que hacer todos los esfuerzos para que vuelva al sistema financiero internacional. Esto es todo un círculo vicioso que va a empezar a generarse una vez que se arregle con los holdouts. Bueno, ahí lo escuchábamos al diputado nacional, Lucas Insico, hablando justamente de esta negociación que se está haciendo en el Congreso de la Nación por la propuesta para la negociación con los holdouts. De lo que habla el gobierno nacional es que si no hay un acuerdo con los holdouts podría haber hiperinflación, con lo cual, bueno, se refería específicamente a este tema, pero también en una larga entrevista que se hizo en el día de hoy, el programa de Cristian Lavallén y Sandra Sicaré más temprano en el LT13M680, habla de la importancia institucional que tiene esta visita histórica de un presidente aquí en la ciudad de Rosario en la inauguración del ciclo electivo de la Facultad de Derecho. Estaba mirando lo que le puso a Mateo y lo que le puso a Musto. Eso no, no puedes mirar las notas antes de que las vi, lo vi, lo vi, no lo puedo decir. Me encanta el machetón que tiene. ¿Ese es el machete que usas en la cancha, Claudio? Claro, en realidad. Que pegan ahí en realidad el video. Yo tengo un trabajo. Buenas. Buenas. Un trabajo como los gorriones que usan los nidos de los otros. Porque estos son los carteles del relator, claro. Entonces yo me hago poner el cuadradito para el puntaje y después me lo traspasan al final. Están los resultados. Lo ha relatado Manuel también, Walter Hugo. Yo le uso los carteles a los relatores. Pero está bueno porque eso del relator, otra de las cosas que a vos te gusta saber, las intimidades. Los relatores ponen en el vidrio de la cabina ese planito, el ayuda a memoria con los nombres de los jugadores, el número. Cuando hay un cambio lo tachan y lo ponen en el jugador. Y cuando están parados, como están parados, y después yo para no confundirme en el boletín a los que cambiaron hago esta nube para saber quién entró por quién. Y de ahí le metés tachazo, por ahí te arrepentís. Y hay unas correcciones. Alguno le subía, otro le bajaba. A ver, este acá cayó 50 centésimos. Mira lo que es. En 10 minutos cayó la bolsa para cayó. Él. Ya era 3.50 y pasó a 3. Le faltó un acento y ya le sacó medio punto. Es tremendo este profe. Bueno, maestro, ¿qué hacemos? Pasó el fin de semana y no hubo victorias de los equipos rosarinos. Lo de Newell's, a ver, no sorprende. Tenía la victoria en el bolsillo, en el resultado, nunca en el juego, en un desarrollo de gol gana frente a un rival muy rudimentario. Se juntaban, decíamos, el hambre y las ganas de comer. Bueno, y la crisis de Newell's es profunda desde lo futbolístico, desde lo físico, desde lo psicológico, también desde lo táctico, porque me llama poderosamente la atención, Emanuel, que viniendo Cela, un técnico que ha hecho bandera primero de qué hace el equipo cuando no tiene la pelota, en tres cotejos a Newell le hicieron 21 situaciones de gol. Vos sabés que marcaba un montón de cosas aquí, lo futbolístico, lo físico, lo anímico, pero llama la atención el orden, porque Cela es de aquellos técnicos que arman bien los equipos de atrás hacia adelante, pero lo que menos está viendo Newell es el orden defensivo. Tal cual. A lo mejor lo que ocurre, y ojalá lo pueda revertir, un muchacho de la zona, un hijo del club,
pero esto es Primera División, no es una sociedad de fomento. Ocurre como las bandas de rock. Por ahí hay escenarios que le quedan grandes a algunas bandas. Y tipos que se mueven muy bien en un café, en un pequeño estadio. Lo llevas a un escenario grande o un festival y la banda no suena igual. Bueno, no está sonando igual el equipo de Osela, de al menos lo que él dirigía antes, que defensivamente se mostraban con buenas producciones. Lo de Newell's es preocupante, ya no se sabe lo que hacer, no han salido jugadores de abajo, no hay recambio, le queda el gran escobazo, pero el escobazo de decir, bueno, saco a 4 o 5 hasta el final del campeonato es la última medida, el manotazo de ahogado es suelten los botes. Lo que pasa, Claudio, que mirando hacia atrás tampoco tenés en abundancia. No, no hay. Uno de los graves problemas por el que Newell's está como está es el fracaso de inferiores. Algunos dicen, los que generaron los jugadores, que no se los promocionaron en su momento, que los técnicos de primera no los pusieron. Los otros dicen que no había. Lo concreto, la división inferior de Newell's no han sacado jugadores, salvo contadas excepciones. El empate fue 1-1, doloroso sobre el final, es como cuando se te cae la moneda que completaba el boleto en la rejilla de la alcantarilla, te quedás mirando así con la cara que te deja, la cara de que vos sos el responsable de lo que pasó, porque encima fue gol en contra. Vamos a revivir en el relato de Ezequiel Cassé por Estadio 3 el gol de Maxi Rodríguez, el que parecía que le abría las puertas a otro escenario, a sumar de a tres, a ganar o ganar. En definitiva no fue así, pero revivimos el gol. La frontera levantó la cabeza, jugó adelante para Bollé, linda descarga para Coco, lo bajaron, le va a quedar a la fiera, pegale que está, tiró gol, gol de la Lepra, quedó bollando dentro del área y la fiera en un movimiento felino hace rugir al coloso. Muy bien, ahí estaba entonces el gol de Maxi Rodríguez. Vamos ya al boletín de calificaciones de este Newell's, que parece que lo que le espera es casi escuchar el discurso de Winston Churchill antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sangre, sudor y lágrimas. Yo no veo otro escenario salvo que gane el clásico y eso lo use como un resorte de catapulta. D'Angelo, un arquero que no sale, está a la sombra del arco, no da seguridades. Un 4 para él. Escobar, un partido discretísimo de Escobar, también 4 para él. Domínguez y Paz no tuvieron los grandes desacoples de otros partidos, pero lo que Newell's es un equipo largo, le llegan muchísimo. Entonces, 4.50 para Domínguez, que hizo un cruce providencial en la primera etapa y salvó un gol. 4 para Nehuen Paz, muy inseguro, sobre todo ni siquiera teniendo personalidad para reventar la pelota a él, como cuando los tres chiflados se pasaban la bomba encendida, le tiraba la bomba a D'Angelo, que le explotaba casi siempre a D'Angelo. Para el caso de Báez, un retorno parecido a cuando se había ido antes de la lesión, un 4 para él. Mateo, bueno, Mateo está lejos de ser Toni Kroos también, corre, pone ganas, pero no tuvo una buena producción, 4.50. Mugni. Uno a veces lo ve jugar 5 minutos a Bugni y se pregunta por qué no está en Europa. Cuando lo ve los otros 85, tenés la respuesta. Un 3 para Bugni. Advíncula. Advíncula fue un acompañante. Yo decía el otro día, es como cuando vas a un cantobar, cumpleaños de alguno, y el cuarto sube a hacer mímica. Sube a la foto y no canta. Advíncula no cantó, hizo mímica en el fútbol de Newell's. Un 3 para él. Nacho Escoco. Ni el tiro de mano a mano le salió. Lo mordió. Una producción muy baja. Un 3 para él también. Bollé, un jugador que terminó haciendo casi todo lo de Newell's, los desequilibrios, arranques espectaculares, pero tiene arcofobia. Se desvanece a la hora de la definición. Un 6.50 para él. Y Maxi Rodríguez, Maxi Rodríguez, el autor del gol, un 5 lo tengo yo aquí, porque fue el autor de gol y figura con un puntaje que no va. Los que ingresaron, entonces, Formiliano sin calificación. Formica, sin calificación, pero realmente muy lejos de lo que tiene que mostrar. Osela, un 4.50, su equipo deja muchísimo que desear. Y el árbitro Patricio Lustó, un 5. El destacado de Newell's, Bollé, un 6.50, que encima se va a mitad de año. Bueno, es lo que se va a hacer. Es, cosa, bueno, son es así. Lo que hay. Es lo que hay. Dos cositas. Sí. Una, el mate y Central. Bueno. Dice que devuelvas el micrófono. Central. La remake la vieron este fin de semana, por eso se me ocurrió, con Jack Nicholson. El cartero llama dos veces. Había vuelto a llamar el cartero a Central. Perdió San Lorenzo, era el partido para ganar, el partido para escaparse. Puso toda la carne en el asador Coudet.
frente a un equipo que sabe a lo que tiene que jugar, que tiene más intenciones que capacidades, pero que lo terminó complicando por dos razones. Le ganó bien Patronato. Para que el partido haya sido parejo, Central tenía que fallar en alguna de las valencias. Y falló en la física, no porque no haya corrido. El pero sol le... de frente, ahí, mirá. Bueno, pero el sol estaba de este lado. Ah, bueno. Estaba sí, desde sí, acá. Yo lo vi de frente. Y la pelota vino de allá. No, pero está bien, yo también me lo pregunté. ¿Qué sé yo? Central no tuvo la intensidad de juego física a partir de la pelota. Y en el retroceso es muy, pero muy preocupante el hecho de que detrás de Musto el equipo queda largo. Tuvo 7 jugadas de contraataque en superioridad numérica a Patronato. La impericia y la mediocridad de sus volantes hicieron que la mayoría feneciera al borde del área. Central perdió el invicto en el torneo local. Sigue liderando. Vamos a ver qué pasa hoy con Godoy Cruz. Pero cuando el cartero lo llamó dos veces... Perdió en el día menos pensado. Tenemos títulos de películas. Vamos entonces al boletín de calificaciones del canalla, que no tuvo una actuación desastrosa, pero que terminó perdiendo el partido, ni siquiera lo pudo empatar con el final, que eran decretos de necesidad y urgencia de juego. No pasó por las cámaras parlamentarias de la formación de fútbol y por eso llegó tirado de los pelos. García cumple con el trabajo del arquero. Saca, descuelga y va a buscar adentro las que son goles. No saca ningún gol. Un 4 para él. Un 4. Salazar, un partido de mayor a menor, 3.50. Donati, con la falla del gol, desmereció su producción. Un 4 para él. Pinola, más esfuerzo que efectividad. Un 5. Pablo Álvarez, puso orden, le faltaron sus proyecciones y sumarse arriba, como a todo Central, un 5 para él. Musto fue el único que marcó, pero se vio desmerecido su puntaje por la falta de colaboración de Central y sobre todo el orden en el retroceso, 4.50. Montoya sigue siendo el colado en este equipo, un 3 para él. Servi apuntó para más y se diluyó con el partido, 4.50. Lo de Lo Celso es cosa seria, hasta cuando Central juega mal, él hace casi todo bien. Como esa pelota de gol al final para Rubén, que atajó Bertoli, un 6. Larrondo tuvo la jugada más clara en el tiro en el travesaño, un 5. El chileno Larrondo. Y Rubén, con un equipo que le generó poco, trató de hacer bastante. Un 5 para él. Los que ingresaron, Colman, un 5. Hay que decir también el trabajo, el chaqueño Herrera, sin calificación. El trabajo de Beligoy, 4.50. Coudet, un 5. Central perdió el invicto. El más destacado entonces fue Lo Celso, de un partido donde el cartero le tocó la puerta y tuvo que tirar el aviso. Ese amarillito nadie le abrió. Y porque tenía la radio muy fuerte, ¿viste? No lo escuchó. Ahora lo que viene es el próximo jueves en Montevideo, donde vamos a estar con 3 personas, en la capital de la otra margen del Plata, con Ezequiel Casey y Marcelo Lamberti, 19.30, horario muy radial. Muy radial, 19.30, cuando están regresando sus muchachos, lugares. Se tiene que poner una línea aérea. Ahora hay que ver qué remera se pone el chacho, ¿no? Sí, aunque sea un charter. Un charter, tiene que alquilar un charter y llevar gente y traer. Pero muchísimas gracias. ¿Qué remera se tiene que poner el chacho? ¿Qué color? Porque cayó la cábala. De la remera negra. Ah, la remera negra no va. 341-330-3333 del otro lado, cada uno opina. Vamos a cerrar esta media hora, nos queda un minuto. Nos vamos a ir a la actualidad. Centro de la ciudad de Rosario, Pablo Casabian. ¿Qué está pasando con la expectativa de la llegada del presidente? ¿Cómo va, Pablo? ¿Cómo le va? Buen día para todos. ¿Cómo anda la cosa por ahí? Bueno, nosotros estamos en la Plaza San Martín. Obviamente ya se empieza a concentrar manifestantes de diferentes organizaciones sociales, de diferentes partidos políticos. Se hará una radio abierta, por ejemplo, por parte del Movimiento Evita aquí en la Plaza San Martín. Como verán ustedes atrás mío también, las vallas, la valla que parte en dos, la Plaza San Martín. ¿Cómo será el operativo? A las 11:30 está previsto que el presidente Mauricio Macri llegue al aeropuerto de Fisherton. De ahí, en helicóptero, hacia Prefectura Naval Argentina, donde bajará en el helipuerto. Vendrá por calle Santa Fe, derecho. Un operativo de tránsito lo irá siguiendo. Cuando llegue a Moreno, doblará en contramano hacia Córdoba. Y de Córdoba, ahí mismo, bajará para ingresar a la Facultad de Derecho. En el momento que pase por calle Santa Fe, se irá cortando calle Santa Fe, se irá vallando la calle, con lo cual se hará imposible circular. Lo decimos desde temprano. Si todavía no pensó, no venga al centro. Si lo tenía pensado, si por ahí tenía la idea de llegarse al microcentro por alguna actividad, bueno, no lo haga. Va a ser imposible hoy circular
por calle Santa Fe, por calle Córdoba, por calle Balcarce. Va a ser un gran operativo de tránsito. Ya hay muchos efectivos de gendarmería, como vieron anteriormente cuando Emiliano estaba en la puerta de derecho, con lo cual el operativo es más que importante. Nos quedamos, obviamente, como decíamos, una radio abierta aquí en la Plaza San Martín. Vamos a tratar de dialogar en minutos con alguno de los referentes. Bueno, Pablo, muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo grande. Gracias por la recomendación. Chau. Chau, chau. Seguimos en un ratito. Son 9:31 casi. Nos tenemos que ir al corte inmediatamente, pero dos recomendaciones. Primero, Melinda. Dale, por supuesto, como siempre, el Banco de Santa Fe buscando la mayor comodidad de todos sus clientes y futuros clientes también, porque apunta justamente a productores, empresarios, comerciantes que quieren darle una inyección de dinero a su emprendimiento, generando esta propuesta de acercar un crédito o un pedido de crédito online a través de la página www.bancosantafe.com.ar. Allí tenés el formulario online, lo completás con todos tus datos, el tipo de crédito que necesitas, y el Banco de Santa Fe está acá para vos con esta campaña en la cual en 48 horas te da unas respuestas para que puedas seguir adelante con tu trámite. Ya lo sabés, www.bancosantafe.com.ar. ¿Tenés foto de Palacios? No, digo, ¿de qué vas a hablar? De esa te la cuento después. Aparecieron fotos hot de Palacios, no solo Ivana. Que, ¿Palacio? El jugador de Boca. Estamos en todas, loco. Gatito querido, a la vuelta. Repasamos la séptima fecha, también fútbol de Francia, PSG campeón, Di María levantó la copa, mucho más. Bien, si estás buscando una promo rebaja, ya sabes, Express, ¿de qué cuál otra? Realmente. 0810-555-3977 o express.com.ar. Vamos un touch y volvemos. Pero pequeñísimos ahí. Minutos y volvemos. Despierto temprano. Algo me dice, todo está bien. Amaneció en mi ventana. Prendo la radio que quiero escuchar. Es que otro día empezó y nos movemos con vos. Toda tu música, vos y yo. Lo del pasado pasó. Escucha tu corazón. Monchi Balestra con Flavia.
Acá estamos hablando con Normita, estamos charlando de la vida un poco. Es Normita, Norma poco. López, la concejala Norma López, sí. Es Normita. Gracias, claro. Por la recepción. Y porque aparte venís del rubro, porque su pasado la condena. ¿Qué es? Su pasado periodística. Bueno, pasado, es lo, un pasado, decir. Lo pasado es un pisado. Decir. No pisado, no, no, te ha dado. No, yo sigo siendo periodista. Sigue, sí, exactamente. Pero bueno, desde hace ya varios años en la política, bueno. Uh-huh. ¿Cómo anda todo? Bueno, hay un rubro especial en el cual desde hace años estás muy comprometida, que tiene que ver con la violencia de género, con las políticas que ayuden a estas mujeres, ¿no?, que están pasando por situaciones complicadas, donde bueno, las políticas públicas de a poco empiezan a apuntar a ese lugar, pero no alcanzan, ¿no? No, no alcanzan, son deficitarias, se utilizan mal. Y además hay un montón de políticas públicas, pero en algunos ámbitos donde tienen que incorporarse la mirada de la perspectiva de género no existe. Uh-huh. Uno de ellos es la seguridad. Claro. La seguridad, necesitamos de una perspectiva de género, pero digo, hay términos generales de la seguridad, obviamente, que tiene que garantizar la vida y la protección de cualquier ciudadano, varón o mujer. Pero hay algunas cuestiones que hacen a lo específico de la seguridad de las mujeres, digamos, y que tienen que ver con su forma de ser, con el modo en que se desplaza por la ciudad, uh-huh. Las políticas públicas, cómo tienen que estar miradas por eso. Digo, no es lo mismo reforzar a la salida de las escuelas, en los horarios de ingreso y egreso de las escuelas, donde están los chicos y mayoritariamente mujeres, para reforzar lo que significa la seguridad, uno de los lugares de mayor número de arrebatos y situaciones de violencia, el tema de cómo se deben realizar los recorridos del transporte urbano de pasajeros, cómo tienen que ser, digamos, los ambientes donde uno espera los colectivos. O sea, hay toda una mirada. Digamos, ¿cómo está eso? Está medio débil. Y en el tema de los recorridos son deficitarios, porque digamos, cada vez tenemos los recorridos por una es paradójico. La cuestión de la seguridad hace que los trabajadores del transporte urbano de pasajeros no quieran entrar en muchos lugares, entonces se van modificando esos recorridos y dejan también más a las expensas, digamos, de los delincuentes ese tipo de situaciones. Es una mirada particular y interesante esta de cómo la violencia de género también llega a la inseguridad. En el sentido de que es cierto que los arrebatos, los robos de este tipo, las mayores, las víctimas más frecuentes son las mujeres, digamos, por una cuestión de debilidad hasta física, ¿no? Y aparte porque generalmente vamos que las carteras, que los pibes, que pasamos por el supermercado, la granjita, cargamos tomates para hacer el bifecito, una cosa así. Bifecito si podemos ahora, claro. Digamos, después de los precios. Pero bueno, más allá del mal chiste, tenemos que tener una mirada. Las garitas, por ejemplo, en los lugares aquí en Rosario, las garitas se han ido cambiando por transparentes, porque ahí también tienen que ver el tema del acoso y los delitos uh-huh. sexuales, pero a la salida de Rosario vos ves todo lo que es la ruta nueva, digamos, la conexión que hay con Funes, con Roldán, son todas de cemento. Digo, hay muchas cosas que se tendrían que trabajar desde la complejidad de la región, no solamente desde la mirada más urbana. De todos modos, a eso le tenemos que agregar lo que significa la violencia en las parejas, la violencia hacia la mujer desde los varones. Y ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, sí. Pero una conclusión personal tuya. ¿Por qué crees, después de empaparte tanto esto, que hay tanta violencia entre las parejas? Yo creo que, digamos, en los últimos años hemos avanzado en derechos. Más allá, digamos, de la opinión que se pueda haber tenido de Néstor y de Cristina, pero se avanzó en derechos. Más leyes que protegen los derechos de las mujeres, leyes protectivas para los menores, ¿no? El paradigma de niños, niñas y adolescentes cambió en nuestro país. Antes eran tutelados y ahora ya no, son sujetos de derecho propio. Una mirada que aún está ausente, por ejemplo, muchísimo de la justicia. Volviendo al tema de las mujeres, la equiparación en lo que significan muchos de esos derechos, la ampliación en lo laboral, en otros aspectos, digamos, de formación y de inclusión. Creo que cuanto más horizontales son los derechos, en un mundo capitalista que está basado en la desigualdad, y la desigualdad es violencia, siempre se escapa por algún lado. Las relaciones íntimas es uno de los lugares donde más explotan. Como el fusible, decís vos. Es mi mirada sobre lo que es como que la persona que está cerca conoce lo peor y lo mejor de uno, ¿no? Exacto. Y además de eso,
digamos, no hay sanciones reales para los agresores de mujeres. Bueno, ahí te quería llevar, porque vos decías, hay un grado de complicidad de todos los poderes. Se escapa por algún lado, decías. Te contamos 8 mujeres muertas aquí en la provincia de Santa Fe en lo que va del año, recién estamos arrancando. Exacto. En la mayoría de los casos, los agresores ya tenían denuncias sí. anteriores, las mujeres han pasado por situaciones de gran desesperación. ¿Qué está pasando verdaderamente con la justicia? Se está mirando para otro lado, no hay elementos, no hay control por parte de los otros organismos del Estado. ¿Qué es lo que está pasando allí? La justicia en el sur de la provincia, digamos, hay que reconocer la labor del fiscal Baclini, que hace un año atrás, un año y medio, comenzó a trabajar con organizaciones que trabajan con la problemática de género, todo lo que significa un protocolo de actuación en materia de justicia. Ahora, los fiscales, las fiscales, juezas y jueces, no tienen formación con perspectiva de género. Entonces hay muchas cuestiones que hacen a la violencia cotidiana que se instala en una pareja, que se promueve, digamos, entre un varón, de un varón a la mujer, que no se tienen en cuenta a la hora de los juicios y de todo lo que significan las investigaciones. ¿Están vistas como normales? Sí, o qué sé yo, que en un ámbito donde haya solamente estaban la pareja y se prendió fuego, se piense en un accidente. Y no hay y digamos, cuando fue la policía no había todos los elementos que se encontraban habían podido ser manipulados. No había existido ningún accidente casero, doméstico. Uh-huh. Digo, esas cuestiones que hacen a la mirada, digamos, es, leer los argumentos, en el caso, por ejemplo, de Vanessa Selva, es imposible no exigirle a la justicia que tenga la mirada en la perspectiva de género, digamos, ¿no? ¿Y esto cómo se cambia? Porque evidentemente hay gente que hace muchos años que está en el sistema, que se necesita una formación distinta, pero también unas ganas, una voluntad de cambiar la cabeza, ¿no? Nosotros tenemos un Estado federal, tenemos tres poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. El legislativo tenemos muchísimas normativas, muchas, y no solamente a nivel nacional, digamos. Rosario es pionera en materia de género, de equidad de género. Entonces hay muchísimas cosas sobre la violencia y sobre la inclusión y la promoción de igualdad entre varones y mujeres, que es lo que queremos, no queremos otra cosa, igualdad de varones y mujeres. La provincia de Santa Fe ha incorporado alguna mirada. Ahora, el gobernador tiene que hacer cumplir esas leyes, tiene que generar los espacios necesarios. Yo siempre señalo que no le podemos dar un cheque en blanco al gobernador, a Miguel Lischik. Cuando él fue intendente de nuestra ciudad, retiró muchísimas políticas públicas del territorio que servían para esa equidad y servían sobre todo para las mujeres. Por ejemplo, haber cerrado los centros Crecer, que era una posibilidad que tenían los niños en primera instancia para su educación. Esto de tener un lugar público desde el chiquito que nace hasta que entra a la edad de ser escolarizado. Y por el otro lado, las mujeres podían tenerlo allí con seguridad porque estaban cuidados y podían trabajar. Bueno, todas estas cuestiones van contra los derechos de las mujeres. Y el otro es el judicial. El judicial son decisiones políticas de la misma justicia, de cómo aborda sus funciones y de que es ni más ni menos que comprometerse con los derechos de todos los ciudadanos. Que el derecho de la mujer valga tanto como el del varón. Y por el otro lado, en cuanto a su formación. Por eso es que, lo llamativo es que todo el Poder Judicial, después del Ni Una Menos, que ya en poco tiempo vamos a cumplir un uh-huh. año, no haya reaccionado. Las reacciones después del Ni Una Menos fueron pocas. A nivel nacional se construyó el registro que tanto se exigía y que era una deuda del Gobierno Nacional, el registro de víctimas de violencia de género. Aquí en la provincia tampoco hay números certeros, ¿no? En la provincia no hay números certeros. Vos fíjate que nosotros lo que hacemos es evaluar lo que sale a nivel periodístico. Uh-huh. O sea, seguramente debe tener alguna debilidad, porque son registros claro. de lo que se puede publicar en algunos medios. Norma, y agradecerte, la verdad que, porque tenemos otros compromisos, si no, hasta las 10 te seguimos escuchando, de verdad, porque te lo explicas súper bien y súper claro, así que muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Por venir a desaznarnos. De no, temas, no, 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 no se trata de eso tampoco, digamos, sino de conseguir algunas miradas. Que hay que hablar, yo le quería hacer la última pregunta, hablábamos hace unos días sobre estas fiscalías especiales que investigan delitos especiales. ¿Existe la posibilidad de que esto tenga fuerza, fiscalías especializadas en violencia de género? Sí, nosotros tenemos una buena mirada hacia estas fiscalías. Faltan, recién inician un camino, pero es una buena decisión en ese sentido, porque bueno, es un delito muy particular y complejo. Sí.
Sí. Gracias, Norma. Y que la justicia investigue también, uh-huh. ¿verdad, Norma? Porque a veces también se juega con las denuncias y... Sí, totalmente. Tiene que seguramente trabajar, que, tiene que trabajar a fondo. Seguramente sí. Que habrá para que, digamos, que las víctimas sí. sean justamente defendidas como claro. víctimas y que quienes sean victimarios exacto. también tengan su derecho a la justicia. Exacto. O sea, si todos trabajan bien, funcionamos bien, ¿verdad? No hay duda. Gracias, Norma. Al contrario, bien, amigos, son las 9:46. Llamado, te escuchamos a vos. 528-680. Recuerdo que lo primero que se cerró fueron 2.000 estaciones de servicio, quedando 20.000 familias sin trabajo. Y después siguieron los tambos, los frigoríficos, en fin. Ahora protestan, ¿no es cierto? Pero antes se quedaban calladitos la boca. Todos estos años despidieron gente. No sé por qué van ahora a hacer lío a Macri en lugar de ir a manifestarse, pero sin hacer repudio. ¿Dónde estaban cuando el año pasado echaron los 1.200 empleados de Paraná Metal, del señor Cristóbal López, que debe tanto dinero? ¿Dónde estaba cuando cerraron los tambos en Santa Fe y Córdoba? Es vergonzoso lo que piensan hacer hacia Macri. Hace 3 meses que está. ¿Por qué no se vuelcan y averiguan del señor Cristóbal López lo que está pasando? Deberían tener vergüenza. Y con respecto a lo del presidente, déjenlo que chille nomás toda la gente. Ya van a ver el resultado, después se van a tener que tapar la boca. Lo que yo digo es que él es un hombre de paz, no autoritario como la otra, que la gente no le decía nada de miedo, porque le tenían miedo a la otra. 5282-680, nuestro dial. Estamos en acción, aquí compartiendo. Espera, Gato, ahora te toca hablar. Claro, se la estoy escuchando a Fabi Cantilla. Sí, suavecito. Vamos a suavecito, vamos a repasar la fecha, lo que va quedando de la fecha que todavía no terminó. Gato. Claro, tal cual, restan 2 partidos y uno donde Central va a prestar más máxima atención porque juega Godoy Cruz, que lo puede pasar en la tabla de posiciones. Pero vamos a repasar lo que ha dejado la fecha 7 con algunos partidos. Decíamos una jornada donde se perdieron los invictos, donde ha caído San Lorenzo, Lanús también, a excepción de Rosario Central, sumado, ¿no?, a Central. La victoria de Racing sobre Lanús por 2-1. Oscar Romero y Milito, los goles del conjunto académico, y también Miguel Almirón, gran jugador del conjunto grana que antes pasaba anotando su tanto. El sábado ha ganado Huracán, bajó a Defensa y Justicia, que venía muy bien en el campeonato. Se repone el globo de Parque de los Patricios. Fue 2-0 Espinosa y Guanchope Ávila, los autores de los goles. Gran victoria de Independiente también, que va despegando de a poquito. Se ponía en ventaja Banfield a través de Gio Simeone, pero después Independiente de a poco lo comenzaba a dar vuelta. No lo grita Tagliafico porque, por su pasado en Banfield, empataba el partido. Después Vera y Benítez terminan dándole la victoria al conjunto de Pellegrino, que le ha ganado entonces en el sur 3-1 a Banfield. Y perdió San Lorenzo. Ese sábado fue ante Arsenal por 2-0. El mopazo de Ferreira, el primero de la jornada. Y después Barbieri dándole el 2-0 el definitivo a los de Sarandí para la victoria sobre San Lorenzo por 2-0. Y siempre se da. Pobre Gimnasia, termina perdiendo todos los clásicos y después un tema para hablarlo, ¿no? Lo que se armó el bochorno, ese episodio nefasto de la pelea de dirigentes y jugadores de Gimnasia en uno de los palcos. 3-0 a Gata Fernández por 2 y Auki, los goles de Estudiantes. Y después, lo peor de River en el campeonato, desde que está Marcelo Gallardo como técnico de River, fue 4-1 en Santa Fe con 3 de Alan Ruiz y Esperduti. Para el Zabalero había puesto en ventaja Mamana al conjunto millonario. 4-1 entonces ganó el equipo de Franco, de buena producción también en la jornada de ayer. 2 partidos hoy, Sarmiento Godoy Cruz, 7 de la tarde, a las 21, Boca y Unión. Esa última, el gol último. Ese no, sí, complicidad de Barovero, ¿no? También un flojo partido de Barovero, que tiene su cabeza ya puesta tal vez en México, ¿no? La tabla de posiciones que lo tiene en una de las zonas a Central como líder con 14 unidades. Godoy Cruz sigue con Arsenal con 13. Y la otra zona lo tiene a Lanús en lo más alto con 16. Más atrás Defensa, Estudiantes y Atlético Tucumán, que tienen 13 puntos. Muchísimas gracias, Gato, y a todo el equipo que está del otro lado ahí poniendo excelente todo ese trabajo. Vamos a contarte ahora que estuvo hablando el presidente de la Nación, que nos visita esta mañana por la ciudad de Rosario en un par de horas. Y anoche, en un programa de televisión, Flavio, ¿verdad? Sí, el programa La Cornisa, Luis Majul. Le agradecemos la gentileza de Canal América,
que nos accedió parte de esta entrevista que mantuvo el presidente Mauricio Macri con Luis Majul. Bueno, habló de todo, reconoció la inflación en la Argentina, dijo que es muy importante poder acordar con los holdouts para que no haya hiperinflación. También advirtió a los empresarios que no se cartelicen en contra de los consumidores y del ciudadano porque serían muy duros. Claro. También estuvo muy duro con respecto a la deuda que Cristóbal López mantiene con la AFIP. Bueno, habló un poco de todo. Aquí hacemos un pequeño extracto de lo que fue ayer la entrevista que Luis Majul le hizo al presidente Mauricio Macri en La Cornisa. Siento que hemos hecho mucho trabajo. Tal vez hay que dividir como etapas que estamos recorriendo, ¿no? Yo expliqué el martes pasado el nivel de desorden de un Estado desmantelado, anárquico, déficit de los más altos de la historia, múltiples tipos de cambio, restricciones de todo tipo, trabas, en vez de entender un Estado sostén para que la gente pueda crecer, era un Estado que te asfixiaba. Todo eso los empezamos a destrabar. Y así que creo que en 90 días hemos hecho mucho. Yo en mi ansiedad, espero que mi equipo no lo vea, pues yo les digo que siempre es poco. Pero, por ejemplo, vino la canciller de la Unión Europea y ella dijo, impresionante que en 30, 90 días hayan resuelto tantas cosas, ¿no? Para el mundo es como impresionante lo que hemos hecho. Y esto reafirma lo que yo les digo a todos cuando nos visitan. La Argentina es un país maravilloso gracias a la gente que tenemos. Porque mi prioridad es pobreza cero, derrotar el narcotráfico y unir a los argentinos. ¿A quién afecta más el narcotráfico? ¿A los ricos? No, a los pobres, que los domina en la villa, que destruye a sus jóvenes transformándolos en soldaditos de la lucha entre bandas. ¿A quién perjudica más un país que no crece, que no genera trabajo? ¿A los ricos? No, a aquellos que no tienen trabajo y que les hacen creer que el plan es la solución. Bueno, solamente un resumen de lo que fue en principio una evaluación de los primeros 90 días, pero como decíamos, Mauricio Macri habló sobre la negociación con los holdouts, sobre la deuda que algunos empresarios tienen con la AFIP, sobre la detención de Milagros Sala, sobre cuál será el futuro de Cristina Fernández de Kirchner, hasta de la situación del presidente de Boca y de las críticas de Elisa Carrió. Una entrevista muy extensa en donde se refirió a todos los temas y también al destino que pretende para la Argentina. El presidente Mauricio Macri, que en los próximos minutos va a estar aquí en la ciudad de Rosario. Muchísimas gracias, Flavia. Vamos a ir a donde está sucediendo esto que vos estás planteando, donde va a venir el presidente. Emiliano Cataño está por ahí por la zona. Emi, te escuchamos. Bien, amigos. Toro. Va tomando color esto, muchísimas agrupaciones van llegando aquí puntualmente a la mitad de la Plaza San Martín porque hay una valla que divide en dos partes exactamente iguales la plaza recientemente remodelada por el municipio de la ciudad de Rosario. Bueno, va tomando color, como decía, hay calles que ya están cortadas y tenemos, mire, tenemos el buitre acá atrás, ustedes pueden ver. Hola, buitre, el buitre, tenemos cuidado, gente producida. Bien, amigos, más allá de esta presencia y del color que va tomando las manifestaciones que están plantadas alrededor de la Facultad de Derecho, estamos junto a Eduardo Tognoli. Bueno, una jornada bastante especial, la primera visita de Mauricio Macri como presidente. Bueno, ¿qué sensaciones tienen y cuál es el significado, qué lectura hay que hacer de esta plaza? Básicamente hay una parte importante de los rosarinos que viene aquí a manifestarse democráticamente, pacíficamente. Estamos con una radio abierta, con muchísimos sectores de la comunidad, trabajadores, por ejemplo, de Arcín, de Capitán Bermúdez, de Fray Luis Beltrán, que han sido expulsados de su fuente de trabajo, 300 trabajadores. Estamos hablando de trabajadores del CAF, del Centro de Acceso a la Justicia de Villa Moreno, que hoy hay algunos presentes también aquí, que han sido expulsados de su fuente de trabajo y cumplían una función social enorme en ese lugar y de acceso a la justicia. Trabajadores del RENAPER, que son los trabajadores que hacían los documentos y los pasaportes en la estación terminal de ómnibus en Rosario Norte. Tres cuartas partes de ellos han sido expulsados de su fuente de trabajo. Hoy algunos de ellos estaban aquí, los vamos a invitar a hablar en la radio abierta. Básicamente discutir un modelo que para nosotros intenta saldarse mañana, o va a intentar cerrarse mañana con la votación, donde se va a entregar a los argentinos nuevamente a la SURE internacional después de tanto tiempo de desendeudamiento, de casi una década de desendeudamiento. Bueno, algunos hablan de que, o dicen,
que es poco el tiempo transcurrido como para hacer acusaciones? ¿Crees que es tiempo suficiente como para manifestarse de este modo? Para las víctimas de la política de ajuste, de desempleo, y para las víctimas, por ejemplo, del alza de precios que se ha disparado, si hablamos en los años anteriores de inflación, bueno, hoy tenemos que hablar de una pérdida del poder adquisitivo del salario, como pocas veces se ha visto en la Argentina, meteóricamente. Para las víctimas de toda esa política no hay tiempo posible o no hay prudencia posible, tiempo prudente para esperar alguna medida que sea en favor del pueblo. No hay una sola medida en favor de los trabajadores y del pueblo que haya establecido o que haya llevado adelante este gobierno. Nosotros venimos acá pacíficamente a expresar cuál es la mirada de todo un sector de los rosarinos. Gracias, Eduardo. Gracias a vos. Bien, amigos, continuamos aquí en la plaza. Nos vamos a quedar en la continuidad informativa de la radio. Decirles también que acaban de cortar calle Dorrego a la altura de Santa Fe, ya como parte del operativo oficial en manos, en este caso, de la Dirección General de Tránsito. Los efectivos de la Policía Federal, como la Provincial, como Gendarmería, ya están ubicados. Está sectorizada los cortes alrededor de la Facultad de Derecho y, por supuesto, aquí en la Plaza San Martín, como les decía, dividida completamente en dos por un vallado físico que impide a la gente avanzar más allá de la mitad de la plaza. Nos quedaremos aquí, es mucha la gente que se va acercando. Por ahora todo muy tranquilo y con mucha expectativa por la presencia de el presidente Macri, que estará cerca del mediodía arrancando y dando el puntapié inicial a lo que va a ser el ciclo lectivo de la UNR aquí en Rosario y en el aula magna de la Facultad de Derecho. Ustedes, amigos. Gracias, Emi, un abrazo muy grande. La seguimos en un ratito. Te vamos a contar, Flavio te va a contar en un instante sobre el Indio Solari y ahora el Gato te cuenta sobre Higuaín y Di María. Gato. Claro, Di María fue campeón en Francia con el PSG. Gran momento del PSG, que ha eliminado al Chelsea en la Liga de Campeones de Europa. Se metió en los cuartos de final, pero ayer se coronó campeón de la Liga por cuarta vez consecutiva. Es el primer título de Di María en el PSG en Francia. Está también Pastore, que anotó un gol ayer en la goleada, humillando 9-0 al Troyes. También Pucho Lavezzi, que ya no está en el fútbol de Francia, está en China, no está en el PSG, pero obviamente fue partícipe de este logro. El campeonato entonces, que significó el primero para Ángel Di María, el cuarto de manera consecutiva, goza de buena salud futbolística el PSG, que ahora está afrontando obviamente y mirando y apostando todos los cañones a la Liga de Campeones de Europa, donde está en los cuartos de final. Y otro que está pasando un gran momento en el fútbol italiano en este caso es el Pipa Gonzalo Higuaín. De un año pasado para el olvido a este año con muchísimos goles, 29 jornadas en el Calcio, ayer dándole de penal la victoria al Napoli por un tanto contra cero al Palermo y pisándole los talones a la Juve, solamente a 3 unidades al líder del campeonato, donde está Dybala y compañía. Pero aquí reflejamos el gran momento de Higuaín, que anotó un gol, insisto, 27 de 29, y está ahí cerquita de la Juventus en la tabla de posiciones del Calcio. Muchas gracias, Gato. Cerramos con el Indio Solari. Bueno, Flavia. El Indio Solari, que protagonizó un masivo recital, como nos tiene acostumbrados, esta vez en Tandil, nuevamente un lugar también que siempre elige. Bueno, se conocía sobre su salud, sobre el mal de Parkinson que lo estaba afectando, pero como siempre, tanto misterio alrededor del Indio. Esta vez decidió dejar el misterio de lado y minutos antes de comenzar el recital salió al escenario justamente a hablar sobre su salud y reconoció que esta enfermedad le está pisando los talones. Anda circulando en internet una versión de que estoy enfermo. Y es verdad, Mr. Parkinson me anda pisando los talones. Pero bueno, digo, aquí estoy, digo, hace rato que eso pasa. No hagamos una tarea de esto, todo el mundo tiene algún conocido, algún pariente que tiene alguna enfermedad. A cada uno le toca, esta es la vida es así. Bueno, de esta manera, era una forma muy poco habitual para el Indio Solari. Salía, hablaba antes del recital, 150.000 personas allí esperando para escuchar su música. Reconocía sobre su estado de salud, le saca un poco de dramatismo, le resta un poco de importancia y dice, bueno, me está pisando los talones, pero la vida es así. Hablando abiertamente y públicamente del mal de Parkinson que lo aqueja ya desde hace un tiempo. Bien. Amigos queridos, nos tenemos que despedir. Son las 10 de la mañana, está sonando el... ¿Cómo se dice? Nunca me sale bien. Bip, top, tip, top.
¿Cómo? Sí, ¿eh? De sí. las noticias. Así que en AM680 quédate con escuchar el resumen de las noticias con Marcelo Marisich y Ernesto Rosa. Y nosotros nos vamos. El viernes, este viernes, vamos a regalar en Nunca es Tarde, el programa de Charlie Bermejo, huevo de Pascua. Súper huevo. Súper huevo. Un huevazo. Huevazo. Sí. Y el viernes también a la mañana, GPS. GPS. GPS para todos los que quieran participar a través del 527-284, único medio para poder participar. Bien, ahora si querés, vení, hacemos el programa juntos en AM680. Hasta las 12.